¡Hey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Púrpura. Estoy en Pueblo Pilotín. Porque nos vamos a ir hoy al Área 1 Oeste. Vamos a continuar con la historia, con lo que nos toca. Y en este caso es el siguiente dominante, es Bombardier. ¿Ok? Bombardier, nivel 20. Y sobre todo, lo importante, un Pokémon en el Área Oeste. ¿Vale? En el Área 1 Oeste. Es un área que parece muy grande, muy extensa, tal. De hecho, tenemos dos eventos aquí en este área. Uno es el dominante, otro es el primer líder del Team Star. Todo en el mismo área. Pero solo aparecen 11 Pokémon. Los tengo por aquí. Vale, tenemos la ruleta preparada. Y de hecho voy a poner la ruleta ya, porque en cuanto salgamos del pueblo, creo que ya esto de aquí se considera Área 1 Oeste. Toda esta llanura, todo esto verde de aquí ya es Área 1 Oeste, diría yo. Así que, sin más dilación, vamos a poner la ruletita, que la debería tener yo por aquí preparada. Pachirizo, quieto. Vuelve. A ver, ¿dónde tenía yo esto? Ah, bueno, es que me he equivocado de pantalla, vale, ahora. Hola, ¿qué tal? Se me había olvidado. Llevaba tiempo sin grabar, ¿vale? Tranquilidad a todo el mundo. ¿Dónde tengo yo...? ¿Dónde tengo la ruleta? Saca la ruleta. La tenía aquí preparada. ¿Qué pasa con la ruleta? Ahí, ¿por qué no se ve? Ahí lo tenemos ya, la ruleta. No, esto no es la ruleta. ¿Hola? Esto es la ruleta. Gracias. Área 1 Oeste. Se me está complicando un poquito, ¿eh? Vale, veis un poquito. Sale Mankey, Nimble, Fampi, Numel, Capsakid, Bombardier, Gible. Bombardier, evidentemente, sale y está el dominante. Pero si sale, pues me lo comeré dos veces. Gible, Wingull, Pelipper, Tinamo Electric, Petilligant y Phalanx. Tira de la ruleta y vamos a ver. Gible sería la hostia, un Garchomp. No será capaz el Gible. ¿Dónde está el Gible? ¿Dónde está el Gible? El rosa. No, vamos a llegar a... No. Dinamo Electric. Vale, ojo, es Pokémon eléctrico con levitación. Es un Pokémon sin debilidades. Vale, Dinamo. No me disgusta, ¿eh? No me disgusta Dinamo. ¿Tengo marcado el punto? Sí, tengo marcado el punto. Pues... vámonos que nos vamos. Este área la vamos a pasar simplemente. O porque pilla de camino. A ver si pillamos algún objetito, alguna cosa. Mira, aquí ya área 1 este, ¿ok? Probemos a Rockruff. Aparece Rockruff aquí. Oye, mira, yo he mirado aquí la Wikidex, ¿vale? Es que Rockruff no aparece como un Pokémon de área 1 este. Nah, Rockruff no es, no es aquí. A ver, sí es aquí, pero yo qué sé. No aparece como en la Wikidex. No aparece como si Rockruff tuviese probabilidad de... de aparecer salvaje en esta zona. Por cierto, recuerdo que tengo el... ataque rápido. Vas a tocarme los huevos. Recuerdo que tengo el... el amuleto Iris para aumentar la probabilidad de que me salga un Pokémon Shiny. Lo digo porque... no sé. Llevamos ya un tiempecito jugando y... no ha salido ninguno, ¿eh? A ver si se anima el juego, ¿no? Y saca un Shiny. Así que estaría bien eso. Vale, a ver, hola. Mira, Capsakid por aquí, Rockruff, Pumpy. Ah, se ha puesto a llover. Mientras no me vaya más lento el juego por la lluvia. Mira, Mudbray. Aquí hay un entrenador. Dominaré las artes marciales. A ver, que va a tener un Pokémon de tipo lucha, parece evidente, ¿no? Parece evidente, pero bueno, voy a tirar con Pachirisu. A ver, hola. Riolu. Bueno, te puedo pegar una hostia con Pachirisu. Nivel 14, tiene nivel bajito, ¿eh? Podemos hacer estos combates sin problemas porque creo que no nos van a dar mucha experiencia. Aguantado, ¿eh? ¿Lo matas en un ataque rápido? Pensaba que había bajado. Bueno, mira, no he hecho mago, así que... Riolu fuera. Le hago al 19. Cuidado el nivel, Cuidado el nivel que estoy diciendo yo aquí. No va a subir mucho. Cuidado que igual si subimos. A ver, por aquí. ¿A dónde llegamos? Hay un Mankey por allí. Hostias, el Mankey le tendría que haber puesto probabilidad doble. Acabo de caer que a Mankey le tendría que haber puesto probabilidad doble. ¿Tenemos oportunidad de tirar otra vez?
Va, venga, me la voy a comer, ¿eh? Pero mira, es que aquí aparece más Pokémon, tío. Está Gastly por ahí, Flittle, Psyduck. Mira, yo me voy a guiar siempre por la Wikidex, ¿vale? Si en la Wikidex aparecen 60 Pokémon, yo voy con los 60 Pokémon. Si en la Wikidex aparecen 11, como en este caso, pues 11, ¿vale? Ya está, vamos a intentar establecer un criterio, porque si no, es una locura, tío. Es que no conozco otra fuente fiable de la que decir, oye, pues mira, aparecen todos estos. Ya está. Si realmente aparecen más de los que yo podía ver, pues aparecen más, ya está. Es que es muy difícil esto que estamos intentando hacer. Es complicado. De hecho, ahí había un Pokémon dracristalizado. No aparecía en la Wikidex ningún Pokémon dracristalizado. Y evidentemente iba a haber alguno. Ahí lo hemos visto. Muchos Psyduck, ¿eh? Muchos Psyduck. Otro Pokémon dracristalizado por allí. Un combate. Lo hacemos. Venga, seguimos con Pachirisu. Qué mal le queda la barba al NPC este, ¿eh? Le queda fatal, tío. Es una barba muy, muy amarilla. Muy amarilla, tío. Eso es horrible, no es natural eso. Bueno, Fungus. Vale, Fungus ya molesta, ¿eh? Fungus molesta porque no le pongo una chispa. ¡Uf! ¿Cómo aguanta el Fungus? Y que no me va a agotar, qué pereza. Fungus, hijo, qué pereza, ¿eh? ¿Quién puede hacer algo aquí? Bueno, se puede huir, ¿eh? Del combate. Es que voy a huir, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa? Ah, pero no hacía falta. No hacía falta que me mandases al centro Pokémon. Creo que es la primera vez que huyo de un combate, ¿eh? Es que me he acordado, he dicho, hostia, se podía huir de los combates. A ver, que tampoco me ha hecho nada, que no... Que lo habríamos ganado el combate, ¿eh? Lo que pasa es que me daba pereza de combatir contra Fungus. Bueno, vamos otra vez para allá. Ya sé que no tengo que enfrentarme. O bueno, o ya sé que lo que tengo que hacer que es poner al Quaxwell de primeras y meterle un ataque al Fungus. Y con eso, ya te digo yo, el Fungus vuela rapidito. A ver, estábamos yendo por aquí, ¿no? Bueno, esto ya veis cómo es, esto es... inmenso. Voy a pasar de la chica esta. Sí. Bueno, espérate, es que hay zona de cueva aquí y todo. Yo antes he ido por otro lado. Mira, el Charcadet. No, si aquí al final aparecen 3000 Pokémon, ¿sabes? Yo creo que merecemos otra tirada, ¿eh? Que mira la cantidad de Pokémon que aparecen aquí. ¿Cuántos hemos visto de Paldea solo? Es que solo de Paldea. El Tadbul no lo teníamos apuntado. Es Charcadet. El... hemos visto otro más que no voy a caer ahora en el nombre. Flittle. Hemos visto ya solo de Paldea tres Pokémon diferentes. Estamos en área 1 este, ¿verdad? Sí. En fin. Me quedo con lo que hay, ¿eh? Para bien o para mal, me quedo con lo que hay. De todas formas, a ver, estamos atrapando bastantes Pokémon, ¿eh? No me puedo quejar de cantidad de Pokémon atrapados. A ver, voy a enfrentarme al inútil este, ¿o qué? ¿Dónde está el viajero? El viajero está aquí arriba. Venga tú, sácame otra vez al Fungus. Ya simplemente estoy luchando por orgullo, ¿eh? Ya esto es simplemente por orgullo. Fungus, hola. Mueres. Pero mueres rapidito y ligero. Ataque ala. Venga. Era obvio que esto iba a ocurrir otra vez la lluvia. No para la lluvia, no para la lluvia. Vale, me quedo con el equipo tal que así. El equipo de todas formas ya veis que está preparado para Bombardier, ¿eh? El equipo está preparadito para Bombardier. Espero que no me moleste demasiado. Vamos a pillar esto, vamos a curar en el centro Pokémon. Objetos, ya veis que hay un montón de objetos por ahí, de historias. En mis dibujos. ¿Qué? Hostia, el Fampi este me ha salido a la cara, ¿no? ¿Me ha spawneado la cara? Yo diría que sí, ¿eh?
Vamos a curar tranquilamente. Y busco. No, maquinadamente no, por favor, quiero curar. Quiero curar, sobre todo para guardar ubicación. Y ahora vamos a ver dónde está lo del bombirillo, porque estoy un poco desubicado, no sé dónde estoy. No me encuentro ahora mismo. A ver, sí, que sí, bla, 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 bla. ¿Dónde estoy? Ah, vale, y ahora teníamos que ir por este lado y subir la montaña. Vale, que eso lo vamos a hacer. ¿Qué? Damián, ¿no? Buenas, parece que el Pokémon dominante conocido como el Terror Volador vive en esta montaña. Ten cuidado mientras lo buscas, no te vayas a comer una de las rocas que caen por la ladera. Como alguna te de lleno, saldrás volando por los aires. Estate ojo a visor. Aunque si usas tu Pokémon dura, te resultará más fácil mantenerte en el sitio. Vale. Efectivamente, vamos a tener que subir por aquí, por alguna parte. No, por aquí no es. Por detrás. Por aquí. Vale, sí, por aquí. Ahora ya me ubico. Si gano, ¿qué? No sé qué vas a hacer si ganas, pero... vamos a combatir, ¿no? Ah, Pachirisu, tío. Pachirisu no va mal, le pegamos unas hostias. Claro, a no ser que sea un poco más resistente al tipo eléctrico. Ahí ya, pues, ni hostias ni nada. Miau. Me vale Miau. Nivel 15. Me vale muchísimo. Amago. ¿Qué le pasa con Amago, tío? El Riolu, el Miau. Vale, paralizamos. Pero Amago tiene prioridad, así que da igual el... Vale, lo ha hecho Amago. Bien, pues Miau fuera. Estoy mirando... estoy moviendo la pantalla a ver si veo algún Pokémon Shiny. Tío, estoy con la obsesión de pillar un Shiny en esta serie. Tengo que pillar un Shiny. Por cierto, ¿dónde aparece el Tinamo? El Tinamo... lo hemos dejado ahí abandonado. ¿Dónde aparece el Tinamo? Tinamo aparece en el océano. Vale, voy a apuntar que me ha tocado Tinamo porque... a Tinamo no lo vamos a atrapar hasta dentro de un tiempo, ¿eh? Aparece en el océano. No podemos nadar todavía. De hecho, ¿qué es lo que me da ahora? Este dominante, no sé qué habilidad me da. Pero nadar no creo que sea. Será escalada, ¿no? Yo diría que es la escalada. Tres antídotos. Madre mía. No hay quien se acerque. Supongo que se está refiriendo a la montaña. Vamos a poner... no sé con quién voy a ir contra el Bombardier, ¿eh? Clauf, ¿no? Yo creo que a Clauf, ¿eh? Yo creo que vamos a utilizar a Clauf. Que además es el Clauf dominante. Buena defensa física. Buen ataque. Sí, yo creo que sí. Dame lo que sea. Te voy a dar un regalo por pararte a hablar conmigo. Disfruta de los sabores del viaje. Muchas gracias, crack. Vamos a Rane, que eso. ¿Qué? No, quiero hacer un picnic. No, gracias. Vale, pues para arriba. Vámonos. Cuidadito con las rocas, Cuidadito con las rocas que nos está tirando el bombardeo. Míralo, oye. Vaya pedazo de bombardeo, eh. A ver. Que no choque yo con nada. No te tira ni nada. ¡Hola! ¡Llegó el momento! De enfrentar al segundo dominante. Como con todos los dominantes. Un primer combatito, fácil y sencillo. Y luego viene el duro de verdad. Luego con Damián. No voy a gastar entera. Lanzar rocas es más rápido, ¿eh? Vale, no me he quitado mucho. Le hemos quitado mitad de vida. ¿Suficiente? Le bajo la velocidad, eso es interesante. No es suficiente. Vale, pero ahora somos más rápidos nosotros. Vale, tumbar rocas va a ser un muy buen movimiento, ¿eh? Con eso de bajarle la velocidad. Ahora para este sencillo. Me quedo bien luego. Hay transición, ¿me dejas curar, me dejas hacer algo o no? El bombardier dominante ha empezado a comer algo.
¿Has llegado hasta el Pokémon dominante? Sí, que ese es el terror volador. ¿Y era el que lanzaba las rocas a la de abajo? La verdad es que como estaba concentrado en ti, yo he podido subir sin rocas ni historias. Parece que se ha vuelto mucho más fuerte gracias al poder oculto de la especie, así que... tengo que poner toda la carne en el asador. Vámonos que nos vamos. Bombardier. Bien, no he curado. Vamos, no he curado porque no me ha dejado curar. le aguanto una hostia de lanzarrocas, seguro. Seguro. Me ha quitado de 15 PS, tengo 46. Ahora es más potente, pero lo aguanto seguro. Vamos a hacer el Tera. Y voy a bajarle la velocidad, va a golpear el primero. Mucha gente podría haberse comido sus rocas, así que ahora le toca a él saborear la derrota. Vale, y Damián con el Nakli, no sé qué es lo que va a hacer para apoyar. Ojo, igual ataca Nakli, ojalá. No sé qué tendrá para hacer el Bombardier. Vale, Tera del Clauf. Picoteo. Error. Error. Te vas a comer una buena hostia, eh. Sí, 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 sí. Le bajamos la velocidad, además. Puede ser más rápido el próximo turno. Vale, Nakli no vale para absolutamente nada. Porque se sube la velocidad y no va a atacar ya. Soy más rápido. Puede que sea más rápido, ¿eh? Le he bajado la velocidad, pero... ah, soy yo más rápido. Ahí está, otra tumba rocas. Y vamos a vencer a Bombardier, el terror volador. Segundo dominante. Que no lo pone, pero es a nivel 20. Vale, no lo pone, pero es a nivel 20. Perfecto. Pues oye, de aquí del dominante al siguiente del Team Star hay un paso, ¿eh? Hay un pasito, muy... muy pequeño. Moflete estático para Pachirisu. Sí, vale. Vale, ahora reajustamos el equipo, ¿eh? Porque ya el Team Star... ya ahí se complica un poquito más, ¿eh? El Team Star ya complica un poquito más todo. A ver, ¿qué pasa? ¡Ole, bien hecho! Menos mal, ya no tendremos que ir esquivando rocas a diestro y siniestro. Ahora atraparemos a Bombardier, por cierto. La especie oculta que engulló debe estar aquí dentro, supongo. Aprovechamos para investigar antes de que vuelva. Vale. Ojo. A ver si tenemos tanta suerte como la otra vez. ¿Qué? Que sí, que sí, que está ahí. Que sí, que sabemos que está ahí la especie, Damián. Que no vas a sorprender aquí a nadie. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué espectacular! que sí, es otra de las especias. La amarga. Muy bien, y ahora sirve para mejorar el flujo sanguíneo sobre todo. Y no solo eso, sino que aumenta la temperatura corporal y refuerza el sistema inmunitario. Vale, eso está muy bonito, muy bien, pero... ¿qué habilidad me das para el Miraidon? Porque no lo recuerdo. No recuerdo qué habilidades. Un poquito de esto por aquí, un poquito de esto por otro, por allá y tachán. Venga, y una medalla dominante. Dámela, dámela. Error volador derrotado. ¿Por qué ponen esa cara con el bocadillo? Ojo. Y ahí está Miraidon para comer. Dale, dale, que coma tranquilo, hombre. Déjalo comer. Dáselo, dáselo. ¿Acaso está dando las gracias? En fin, menos mal que esta vez he preparado de sobra. Estás ayudando mucho y quería agradecerte lo que hemos bebido. Y se te pasa por la cabeza de darle un segundo bocadillo, mirad, ¿no, eh? ¡Ojo! ¡Toma! ¡Ah! Pues mira, pues sí es la de nadar. Pues sí es la de nadar, pensaba que era de escalada. Vale. Pues ya puede nadar. ¿Cuál le falta? ¿Falta escalada? No sé, son 5 dominantes, ¿eh? Pero no sé cuál le falta. No es para ti. Se ha cabreado, mira, ¿eh?
Perdona, he perdido los estribos. Creo que lo mejor será que me sincere contigo. No te preocupes, puedes salir. Ya, el segundo dominante ya te enseñó al Mago Steve. ¿Sabes qué tardaba más? Este es Mago Steve, mi compañero. Historia triste la de Damián, ¿eh? El Mago Steve. Y acaba bien. Cómete esto, chicos, seguro que te hace sentir mucho mejor. Venga, poco a poco. Tómate todo el tiempo que necesites y asegúrate de masticarlo bien. Tras hacer algún tiempo hubo un incidente en el que mi compañero quedó gravemente herido. El pobre nunca ha llegado a recuperarse. Lo has llevado a un centro Pokémon. Lo único que podrían decirme es que se trataba de una herida o una enfermedad que nunca antes habían visto. Mago Steve es lo único que me importa en esta vida, mi fiel compañero. Estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de que se recupere. He mirado en internet, me he leído mil libros, pero por más remedios que he probado, ninguno de ellos ha funcionado. No estaba nada de tirar la toalla cuando te leí la existencia de estas especies ocultas. ¿Y ese libro? Lo encontré en el laboratorio de mi padre. Ahí está. Es un libro esotérico lleno de historias rarísimas que nadie en su sano juicio creería. Pero yo creo que lo que dice es verdad. Tengo un libro que ingiera las cinco especias se curará de cualquier herida o enfermedad. Mago Steve es prueba de que es cierto. Antes de comerse la primera especia tenía las patas heladas y mira ahora, están calentitas. Oh, ya has terminado, chicos. Mago Steve, has abierto los ojos, puedes ver. Ha funcionado, no me lo puedo creer. Hace tanto tiempo que no podía ni abrir los ojos, me tenía muy preocupado. Ay, qué alegría, sí, qué alegría de vivir, qué alegría de vivir con Mago Steve. Los ojos son tan pequeños que cuesta saber si los tiene abiertos. El poder de estas especies es asombroso, está claro que funcionan de verdad. Ahora sí que estoy seguro de que podré curar a mi compañero y devolverle a la normalidad. Así que bueno, ya conocen mi historia. Solo nos quedan tres especies por conseguir, juntos no hay quien nos pare. Qué bonito, vean, qué bonito. Pues hasta aquí el segundo dominante. Bueno, no, hasta aquí no, hasta que lo capture. ¿Qué? El profesor, hola. Parece que Mirai ha recuperado otra de sus técnicas originales. Ahora será capaz de nadar por el agua mientras vamos todo en él. Sigue cuidando de Mirai, un cuento contigo. Ah, bueno, claro, me falta la escalada y el planeo. Claro. La escalada, el planeo. Y no sé, supongo que alguna más. No sé cuál. Escalada, el planeo y alguna más. Vale. Tras irnos del área 1 y luego regresar a la zona donde comenzaba la caída de rocas en la montaña, podremos encontrarnos una vez más con el dominante. Pues eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. No voy a salir del área 1, pero bueno, yo creo que aquí volando hasta el centro Pokémon ya esto se considerará como que estoy reiniciando. Y podré atraparlo. Pero convertir dominante en estado salvaje. Está a nivel 20. Vale, que vamos a ver si... A ver si tengo Veloz Balls o no tengo Veloz Balls. No recuerdo. Porque si no tengo que pensar en una estrategia para atraparlo. Sí que tengo Veloz Balls. Vale. Pues vamos a intentar pillarlo, ¿no? A ver si de suerte lo pillo con la Veloz Ball, tío. Y no tenemos que estar aquí trabajándonos la captura. Por si acaso creo que lo mejor será poner a Pachirisu, que tiene un moflete estático. Pero repito, confío en Veloz Ball y para adelante. A ver, tengo aquí una foto de dónde se encuentra. Ahí. Vale, voy a guardar la partida por si acaso. Vamos a guardar la partida por si acaso. Y... Hola, Bombardier. Y en otra parte. ¿Es posible? Espero que sí. Ahí viene el Bombardier, nivel 20. Vamos a tirarle una Veloz Ball. Y... no sé. Espero que cuele. Es todo lo que puedo decir. No he hecho ni un giro.
No ha hecho ni un giro. Pues vamos a paralizarlo. Uf, cuidado. Cuidado que te estás animando, cuidado que te estás animando. Un frente estático le ha quitado eso. ¿Lo mato de una chispa? No, ni de coña. Esto tiene 20. No lo mato ni de coña. Pero es que ni de otro tampoco. Tormento. Tormento hace que no pueda utilizar dos veces el mismo ataque, ¿verdad? Es decir, que voy a hacerle ahora... Estos son 20. Por 2, porque es super eficaz, 40. Más el stab, 60 en principio, ¿o qué? ¿O cuando o se aplica primero el stab y luego el por 2? No sé cómo es esto. No sé cómo es esto. Bueno, da igual, va a multiplicar lo mismo, claro. El stab sería 30 y 30 por 2, 60. Sí, son 60 de potencia. 60 de potencia es más que ataque rápido, sí. Y no me lo voy a jugar a un chispa, ya sé que le meto un crítico. Vale, pues 60 de potencia al bombardear es eso. ¡Hostias! 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 ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? No tiene persecución, ¿no? ¡Uf! 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 Me he asustado. Me he asustado. Hola, sí, déjate ya de roquitas ni de historias, anda. Déjate ya de historias y vente al equipo. Ultra, sí, sí, tengo 36 ultras, ya ves. ¿De qué tengo tantas ultra balls? ¿Por qué tengo tantas pokeballs de todo, tío? No entiendo nada. Bueno, Bombardier ha atrapado el dominante. Vale. Vale. Y ahora con el Bombardier. Ah, mira, esto es interesante. Sobre todo interesante si aprende algo de tipo lucha. Porque lo siguiente, como ya sabéis, y si no lo sabéis lo digo, es el Team Star y es de tipo siniestro. Empujón, vale, aprende empujón. A ver, empujón no es gran cosa, pero ahora mismo vale. Ahora mismo me vale muchísimo, además tiene el moflete estático. Es interesante el Paumi. Este no es Paumi, este ya es Paumo. Vamos a bajar al centro Pokémon. Vamos a hacer las cosas bien. Bueno, no necesito bajar al centro Pokémon realmente. Necesito... No necesito nada. Puedo seguir la ruta. No sé si voy a hacer más combates, porque mira, tenemos ya 4 Pokémon al 20. No voy a hacer más combates. Tenemos 4 Pokémon al 20. Y el Team Star es al 21. Que va. Es que no voy a hacer más combates, No voy a hacer más combates. Vamos a preparar un equipo para enfrentarnos a Anan. Anan tiene algún Pauniar, que es siniestro a 0, comen por 4 de lucha. Tinkatin tiene golpe roca. Klaus tiene golpe roca. Aunque es a 0. Tinkatin va bien. Vale, Tinkatin va bien para este gimnasio. No es un gimnasio, es un líder de Team Star. Lo siento. Este va bien. Luego Pachirisu se podría quedar aquí tranquilamente. Pachirisu no vas a hacer gran cosa. ¿Y qué más podríamos poner? Necesitamos, yo creo que algo... algo de categoría especial nos vendría bien. Porque tiene intimidación el Autostar. El Autostar tiene intimidación, A ver qué metemos en el equipo. Dunsparce. Dunsparce podría entrar. Bueno, es tipo normal. Puede entrar, sí. Tiene brinco. Tiene brinco. Intimida. Claro, me va a intimidar. Pero bueno, Dunsparce podría ser interesante. Luego el Quaxwell tiene puntapié, no había caído yo en esto, no sabía yo esto. Quaxwell con puntapié. No, Quaxwell con puntapié va muy bien, Yo creo que este equipo no es malo. Creo que este equipo va bien. Quizá el Rockruff es el que tiene menos sentido de ponerlo. Podríamos poner perfectamente a Fletchinder o a Hundur, aunque no tiene ninguno de los dos ataques de tipo fuego. ¿Qué hacéis? Hola, ¿qué hacéis? ¿Por qué no tenéis ataques de tipo fuego? A ver, voy a pillar a Hundur. El Hundur seguro que aprende algo de tipo fuego. O seguro que recuerda algo, mejor dicho. Bueno, aunque sea un mísero Ascuas, pero yo qué sé. Por lo menos es algo, tío. Vale. Creo que estamos más o menos... más o menos preparados. Estamos más o menos preparados. Voy a dejarlo todo listo para que en el siguiente episodio vayamos a por el del Team Star. No quiero hacer dos eventos... importantes, de hecho llevo ya media hora.
No quiero hacer dos eventos importantes en el mismo episodio. Aquí arriba hay algo, Aquí arriba había algo. Me metí, puede ser. A ver. Venga, dale. Todo para coger una piedra trueno, maravilloso. Vale, y yo voy ahora en qué dirección. Estoy un poquito desubicado. Voy en dirección a este centro Pokémon de aquí. Vale. Mira, ahí lo vemos. Pues para allá que vamos, señores. Voy a llegar al centro Pokémon. Y ahí lo dejamos en el siguiente episodio. Team Star. Mira, de verdad, subir toda la torre para pillar a piedra no sé qué, piedra trueno. Ahí se va a quedar lo que haya. Ahí se va a quedar. Hola, señor viajero. Vamos a charlar. No, parece que usted es entrenador. No me la va a colar. Super Balls. ¿Qué? Me he comido el saltamontes. Lo siento, saltamontes, no te he visto. A Tinkatín lo único que le veo es que igual es un poco bajo de nivel, ¿eh? Un poco de nivel, quiero decir, no. De fase evolutiva, que tiene que evolucionar ya, joder. El Tinkatín debería evolucionar ya, ¿eh? Igual va un poquito flojo para lo que se avecina. Vamos a meter aquí de primeras al Quaxwell. Bueno, luego hay que elegir... Bueno, lo del Team Star, esto había que elegir tres Pokémon, si no me equivoco. Para que fuesen combatiendo. Bueno, eso hay que elegirlo bien, Eso hay que elegirlo bien. Yo creo que vamos a coger a Tinkatink. Vamos a coger a Tinkatink. Al Paumo. Vamos a luchar, Paumo tiene que estar. El Tinkatink tiene que estar. Y supongo que voy a dejar al Quaxwell porque... Pues porque es el más balanceado. He curado, ¿no? He curado. Esto ya me lo guardas aquí como ubicación de vuelo. Sí. Vale, pues... Sí, aquí lo vamos a dejar. Aquí lo vamos a dejar, señores. Nuevo episodio de Pokémon Púrpura. Mientras me acerco... a la base de... joder. A la base del Team Star. Donde el siguiente episodio nos enfrentaremos al primero de sus líderes. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Podéis dejar un like y nos vemos... en la próxima. Adiós. Game over.